nothing better than watching you smile. Whoa, whoa, whoa. Ain't nothing better than watching you laugh out loud, my baby. Ain't nothing better than watching you be you. Ain't nothing better than right now. In your eyes lie the secrets I don't wanna miss. Put your hand in my hand and make a fist. Grab my shirt. Hola chicas, ¿cómo están amigas? Vengo de CVS. Vengo de hacer las compras de esta semana. Ya últimamente no estoy comprando mucho, amigas, porque pues decidí ahorrar un poco más de dinero. Así que me estoy basando en lo más esencial, lo más barato, lo que queda gratis. Así que solo compré algunas cositas que estaban buenas de oferta en esta semana. Y pues, como les digo, no fue mucho lo que compré, pero algo es algo, ¿verdad? Así que ya me voy para la casa porque tengo los niños y dejé mi hija grande también, está ahí esperándome con mi otro hijo. Y voy a pasar a hacer otros mandaditos, pero bueno, nos vemos al ratito. Ah, déjenme, les voy a mostrar lo que compré. Como ven, amigas, no fue mucho lo que compré, solo agarré los champú L'Oreal, los cepillos de dientes, estos quedan a 99 centavos. Los champú me salieron como a, creo que a $1 cada uno. Las pastas de dientes salieron a 49 centavos. Y los body wash estos de Soap Soap también quedaron a 99 centavos. El jabón de lavarse las manos me quedó como a 49 centavos este. Y como escuchan, este niño ya está revuelto. Y los desodorantes Lady Spitz, que también me quedaron a, creo que a 25 centavos cada uno. Y los Iris Spring. Eso fue todo lo que agarré. Ah, y le compré una vitamina a los niños. Tenía el cupón de la caja roja de 2 en 8 en vitaminas. Se mira un poquito oscuro, pero no tengo mucha iluminación aquí. Y les compré estas que son de extra vitamina C. Son gomitas y son de 2 años en adelante. Les compré estas porque últimamente mi niño está padeciendo de mucha gripa. Y estas son buenas, ¿verdad? Así que esto fue todo lo que compré, amigas. Aún estoy aquí en la tienda de CVS. Y ya me voy a ir, estoy esperando a mi esposo que está por ahí comprando algo también. Déjenme cierro el carro, chicas. Y ya nos vamos. Él anda manejando, yo no ando manejando hoy porque andamos haciendo varios mandaditos. Déjenme, voy a encender el carro porque está muy caliente ahorita. Y son las 6 de la tarde y qué calor se siente. Estoy tomándome una bebida. Este es un sweet tea de Checkers y está riquísimo. Dice que tienen hambre, entonces le vamos a ir a comprar unos sándwiches y vamos con los niños también. Acabo de llegar de CVS, fui a hacer unas compras y como les dije, no compré mucho, pero estoy tratando de economizar un poquito más. Antes compraba un poquito más de cosas, pero ahora ya compro menos. Y vamos aquí a un Subway que está cerca de la casa. Así que yo ya me comí una hamburguesa, pero la verdad no me gustó nada. Esa hamburguesa estaba horrible. Fue la primera vez que la compro. El sweetie de ahí sí está rico. Ma, esa cosa me tiró todo el agua en mis pies. Oh, sí. Lo
sé qué le pasa, anda saliéndose el agua del aire acondicionado por el lado de la guantera. Y no sé por qué, la verdad. Ya le dije a Pablo que lo checara. ¿Probas el té? ¿Tómalo? Té. Ajá, el otro, pero ya está más agua que té. Está rico. Tiene como, sabe como a maple. Está rico. Pero bueno, aquí vamos, chicas, al Subway. Y ¿cuándo se va a hacer la suerte? Ay, no sé qué día. Se va a hacer el domingo. O el sábado, mañana mejor. Sí, me la quiero hacer, pero un poquito. No como las mías. Cortita, ¿verdad? Porque. Las mías no le gustan. Como así. Ese color está bonito. Ay. Mom. Espérate que me da miedo aquí este carro. Este color está bonito. Sí. Amarillo, ¿no? Sí. Un amarillo. Es taza. Como, sí. Son largas, te las dejaste. A mí me gustan así. No me gustan bien cortas porque no se mira nada. Say hey, Hansel. Hey. Hey, Noah. Where's Alan? I don't know. Alan. Hasta está ahí al fondo. Lo tienen abandonado. Llegamos a Subway. Ya que le entró. Ok. Bueno. ¿Usted lo va a pedir, ma? No, váyase usted y yo ya comí. Hombre, yo no quiero saber. Pídelo tú. Yo ni sé cómo se llama la cosa, ma. ¿Cómo que no sabes qué se llama? Yo no sé cómo se llama. No sé, yo sé ordenarlo, ma. El chicken teriyaki. Pero no sé cómo se llama. Chicken ranch o chicken bacon o algo así. Vamos, no sé. Espérame. Hay una tienda de mascotas, mira. Pásame la billetera. Ya nos vamos a la casa porque ya es tarde. Voy a manejar y nos vemos al rato, amiga. Chicas, ya rato llegué a la casa. Estoy aquí descansando porque andaba haciendo muchos mandados hoy, pero ya llegamos. Ya comí también. Ya no voy a comer. Y, ¡mamá! ¿Qué, mi amor? No, no toques eso. No, Alan. No. Alan, no. Pao, pao. Alan. ¿Qué quieres? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Límpiate los mocos. Límpiate los mocos. Uy, con la camisa. Cochino. Uy, vamos a traer una servilleta. Alan anda un poquito enfermo. Tiene gripa. Anda como resfriado. Y por ahí están jugando. No, papi, no. No hagas eso, amor. Mira, ya rompieron la tela de la ventana. Ya. Pues estoy aquí descansando. Afuera de la casa. Escuchando a los pajaritos cantar. Oigan. ¿Se escuchan? Se siente una paz escuchar a los pajaritos. Qué bonito. Tengo una bolita en mi ojo, amigas. No sé por qué me ha salido esa bolita. Si alguno de ustedes sabe. Aquí, miren. Pero no me duele ni nada, simplemente me salió esa bolita hace mucho, mucho ya. Y no he ido al doctor, no me he checado. No sé qué será. Pero bueno. Ya me dio sueño estar aquí. Y por allá pasan los carros. No sé si pueden ver. Por allá está la calle principal.
Acá es bien tranquilo. Aquí no escuchas mucho ruido de carros ni nada, porque yo vivo en una zona como ranchos. Y pues es bien tranquilo. Y solo van a ver de vez en cuando los vecinos que pasan. Mira, el otro día hizo un gran viento. Bueno, era alerta de tornado. Creo que en el otro video lo mostré. Y miren ese árbol que está ahí. Y estaba grueso. Creo que estaba como este de aquí. Y lo tiró el viento, amigas. Estaba bien fuerte. Yo estaba asustada porque se miraba la nube negra en todo esto de acá. Que estaban bajando las nubes. Y sí, había alerta de tornado. Allá está Noah, está brincando. Él es feliz jugando afuera, mira. Noah, ¿qué hace, papi? ¿Ala? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás jugando con tu brother? ¿Qué hace, mi amor? ¿Di hola? Hola, ya zafaste la mesa. Mira, esta mesa, este niño me la ha destruido todo. Tenía un vidrio adentro, aquí. Espérate, papi, ponla ahí, pues. Ponla. Tenía un vidrio encima. Lleva esa parte que tiene ese aro. Y tiene otra pequeña acá. Pero él vino y le quebró el vidrio. Y pues ya quedó toda desconchavada la pobre mesa. Y yo ponía una plantita allí. ¿La pelota está aquí? No, ahí está atrás por la puerta, digo, mire. Ponla, papi. Sí, la que estaba subida en el árbol. ¿Dices que el aire la tiró? Sí. Hansel estaba jugando en... El otro día estaba jugando y se le quedó la pelota ahí en ese árbol. Y estaba, va de tirar cosas. Resultó que subió una, luego subió otra pelota y otra... Y otras cosas más. Como 4 o 5 cosas dejó subidas en el árbol. Por querer bajar la pelota que se le había quedado. Oh, pues yo le decía que no la tirara. Que no tirara más cosas. Porque iba a dejar cosas subidas ahí. Que cuando hiciera viento la pelota se iba a caer sola. Pero ya saben cómo son los niños. Que no entienden. Y pues... Al final, como ayer creo que se cayó la pelota ella sola. ¿Qué comes, papi? ¡Qué rico! ¿Qué comes, Alan? ¿Qué es eso? ¡Qué rico! ¿Te gusta? Pero ahí estaba. Estaba aquí atrás de esta puerta. Acá en esta puerta estaba, hijo. ¿Cuándo? Ahí la miré yo hoy en la mañana. ¿En la mañana? Sí, en la mañana. Ala, ven acá que ando descalzo. Sí. Venga, mi amor. Ven acá. ¿Baila una canción? ¡Qué rico! ¡Chupa eso! ¡Qué rico ese juguito! Oigan cómo le hace. ¡Chúpalo! ¡Vamos! ¡Qué rico! ¡Baila! ¡Scooby-Doo papá! ¡Baila! ¡Scooby-Doo papá! ¡Y el bum 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 bum! ¡Y el bum 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 bum! ¡Baila! ¡Y la cosa suena ra! Baila. Baila. ¿No quieres bailar? ¿No? ¿Dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Noah? Muy fuerte la pelota. No tiro muy fuerte la pelota, Hansel. Los niños están jugando soccer.
Alicia, ¿no vas a ensayar tu baile hoy? Sí, pero tienes que practicar. Tienes que practicarlo. Sí, con ellos. Ah, ¿ya se van a venir a vivir acá? Sí, okay. El domingo lo voy a ir a traer a mi tía. A jugar saco. Ok. ¿Cuándo te dijo? ¿Cuándo te dijo? Voy a echarlo. Les cuento, amigas. Alison va a cumplir 15 años. ¿O va a hacer un video de esto, verdad? Sí. Voy a grabarles toda la fiesta, desde cómo vamos a organizarla. Ya tengo algunos videos, se los voy a... Ajá, ya lo vamos a buscar. Mire, Alison cumple años en diciembre, pero déjenme voltear la cámara, amigas, para hablar un poquito con ustedes. Como les estaba diciendo, Alison cumple años en diciembre, pero yo ya estoy tratando de organizar su fiesta, porque es mejor así, con unos meses de anticipación. Y ya tengo el vestido, ya tenemos el vestido, pero ¿qué? Mire, ya no tengo que ir a esa clase de español. ¿O sí? Déjeme, ya les voy a seguir contando. Vino correspondencia. ¿Y esto de qué es, Alison? Le mandaron a Hansel, no te pases por ese árbol. Mandaron una invitación a una celebración de fin de año escolar. ¿Qué es esta? No les muestro toda la carta, amiga, porque pues ahí está la información personal de nosotros. Y es para la escuela de Alison. Y llegó el correo. Y los biles. Biles. Y más biles que pagar. Bueno. Alison, trae ese niño para acá, por favor. Miren dónde está ese muchachito, en medio de la calle. Hansel, corre, por favor. Como les estaba contando, el cumpleaños de Alison va a ser el diciembre 7, pero ya tenemos el vestido. Aquí hay ciertas tiendas que te dan como sistema de pagos, porque son vestidos ya, los vestidos de quinceañera son súper caros, amigas, no son nada baratos. Así que yo agarré un plan con la señora, la dueña de la tienda. Es un sistema de apartados y te da la opción de pagar en 3 meses. Y a mí me gustó porque me salió muchísimas cosas. Todo viene, el vestido, la criolina, lo que va abajo del vestido, el brindis, la muñeca. ¿Qué más? Papi, véngase. Y pues trae también el brindis, la muñeca, la criolina, el vestido. También trae la Biblia,
y trae los cojines, la corona, el ramo y los aretes, una pulsera. Son como 9 cosas. Y la verdad que me salió a un precio mucho mejor que si hubiera comprado el vestido y aparte las cosas así por separados. Así que la señora me dio un solo paquete. Y pues ya ahorita para el 3 de junio. Ya el 3 de junio ya vamos a tener el vestido con todas las cosas. Así que ya tenemos eso. Y ya tengo el salón apartado. Entonces, como les digo, el salón ya está apartado porque para hacer una fiesta. Y la fiesta va a ser en la ciudad. Así que va a ser en Charlotte porque allá tengo mi familia. Casi toda vive allá. Y yo vivo un poquito más retirado. Pero hay que apartar los lugares, los locales, como a veces hasta un año atrás. Papi, lo tiraste todo. Papi, no dejas de excavar. Alison le está enseñando a Hansel a levantarse sin agarrarse del piso. Y Hansel no puede. Ay, no puedes, no puedes. Ah, inténtalo pues. Okay, okay. Ve, inténtalo. No, es que Hans no tiene. Es que está, siéntate para este lado, me parece que allá está más abajo. No más, si ahí lo puedo hacer yo también. Voltéate. Voltéate. No, pero ahí cuesta más porque el piso está más para allá, el suelo. Date vuelta pues a este lado. Vaya. Vaya, cruza los pisos. A ver, que más fácil para este lado. Y su hermano intenta. Imita todo lo que hacen los grandes. Mírenlo. Estas fueron las cosas que me compré en CVS, chicas. Esto fue todo lo que yo agarré esta semana. Yo estoy tratando de comprar lo menos posible, o sea, gastando menos dinero de mi bolsa. Me estoy basando ya en los productos más esenciales y que están pues a mejor precio, más baratitos. O también que queden a veces gratis, ¿verdad? Me compré estas vitaminas. Bueno, le compré esas vitaminas a los niños. Son estas de Flintstone. Y el Caja Roja me dio un cupón de $2 en 8 en vitaminas. Así que yo solo pagué 6 de mi bolsa. Este fue el cupón. No tenía cupones manufactureros, así que no pude utilizarlo. En otra transacción me compré los champú L'Oreal. Estos estaban a 2x8. Y en la compra de 15 nos iban a dar $5 en extra. Así que yo me agarré 4. En total eran $16. Y aquí también agarré una pasta. Y los Sop Sop. Ah, este es el Sop Sop de lavarse las manos. Uno de estos. Y una pasta. Aquí utilicé un cupón de $3 para cada champú de L'Oreal. Entonces fueron 2, uno de $1 para la pasta, uno de 50 centavos para el jabón ese de lavarse las manos y un extra box, un cupón de la Caja Roja de 3 en 12 para champú, uno de la Caja Roja que dio para el jabón ese de Sop Sop.
Y un extra pack de 5 y uno de 2.50. Así que aquí me tocó pagar $2.98. Y por serían 4, 5, 6. Y me dieron mis extra bags, los $5 por los 3. Y me dieron mis $5 de extra bags por los champú L'Oreal y los $2 por la pasta Colgate. La oferta esta, solo repetí las pastas y los cepillos de dientes. Los L'Oreal solo compré una vez por tarjeta. Estos sí los compré dos veces por tarjeta, igual que los desodorantes Spy Stick. No tenía más cupones para los L'Oreal porque solo estoy comprando dos periódicos a la semana. Y aquí en esta agarré los desodorantes. ¿Qué más? Y los Iris Spring. Eso fue todo. Y la otra pasta. Fueron estos y los desodorantes y una pasta más. Aquí utilicé pues los cupones que salieron de 50 centavos para los desodorantes y el cupón de $1 para la pasta y los de $1 para los Hair Spray. Solo usé dos porque no tenía, como les digo, solo compro dos periódicos ahora. Y el de 8, perdón, en Body Wash. Y el que dio la caja roja para los lipsticks. Y utilicé $10 en extra bag. Y me devolvieron $5 por estos. Ay, disculpen la bulla de mi niño. Y $2.50 por esto y $2 por esto. Eso fue todo. Y esta fue mi compra de CVS. Y ustedes, ¿cómo les fue? Así que esto es todo por hoy, amigas. Y que pasen un lindo y bonito día. Feliz Día de las Madres a todas mis amigas. Que Dios las guarde y les mande muchísimas bendiciones en este día muy especial. ¡Vemos!